Tiempo para hablar de la Navidad, eh, de la campaña que, bueno, un año más las delegaciones de Fiesta y Cultura de nuestro ayuntamiento van a realizar con motivo de esa fecha tan entrañable para todos y que ya, metidos en el mes de diciembre, pues este fin de semana comienzan, así que tenemos que empezar ya a divulgarlas una a una. Para ello, contamos con las eh, concejalas de ambas delegaciones de fiestas, Davinia Valdés. Buenos días, Davinia. Buenos días. Y eh, también de Cultura, Estefanía Jurado. Buenos días, Estefanía. Bueno, pues comenzamos. Eh, yo creo que debíamos de ir por orden cronológico un poquito, ¿no? Eh, para ir comenzando con lo que tenemos más inmediato, que es este fin de semana ya. Sí. Antes que nada, hay que decir que bueno, hay que felicitarse todos porque hemos conseguido también que el alumbrado se haya puesto en marcha muy prontito, ¿no? Sí, la, la verdad <laughs> es que sí. Lo teníamos ya, ya colocado con tiempo. Porque hemos hablado con la empresa, que hombre, que, que todo el mundo monta más o menos en, en la misma fecha que no nos fuera de afinar a, a, a nosotros. Y como ya estaba colocado y solamente quedaba decir de la, a la luz, pues hemos pues, decidido de, de hacerlo porque en, en ya muchos sitios, pues estaba el alumbrado encendido, y bueno, nosotros ya que lo teníamos, vamos a, a aprovecharlo y así, bueno, pues ayudamos un poquito más el comercio y animamos a la gente también a salir. A la calle. Ha sido un, un acierto y bueno, todos nos congratulamos de ello. Bueno, pues vamos con lo que tenemos ya para este fin de semana, ¿no? Bueno, hay que decir que todo esto va también eh, con la eh, colaboración de la Asociación de Belenistas, que además van a estar con nosotros, el, creo que el jueves hemos quedado con ellos, sí, el jueves van a estar con nosotros mañana y vamos a tener, por lo tanto, tiempo también para hablar con, con ellos de, de su colaboración y de, de lo que ellos también pues, realizan, como es el Belen Viviente y otras cosas. Eh, comenzamos con este fin de semana, ¿no? Bueno, este fin de semana lo, lo primero que hay eh, es la inauguración, por un lado, de, del Belén Municipal, que es en el castillo el día 5 a las 8 y media de la tarde, y del 5 al 8 va a estar, como viene siendo habitual, el mercadillo navideño que hace la Asociación de Belenistas en la Plaza Río 12. Uh -huh. La delegación de cultura, que en este caso, paralelamente a la de fiestas, trabaja, ¿no, Estefanía? Sí, yo me reía hoy porque venimos las dos del almacén municipal, de estar viendo adornos, de estar viendo cosas, trabajando. Yo decía que somos pilimili, ¿no? Porque <laughs> estamos las dos codo con codo. La verdad que yo creo que incluso en este caso ambas delegaciones se benefician porque es muchísimo el trabajo que hay detrás de la organización de, de la Navidad. Eh, por eso es de agradecer lo que tú has dicho antes, asociaciones como los velenistas que se prestan a ello y nos echan un cable bastante importante. Y bueno, y, eh, como ha dicho ella, empezaríamos eh, este fin de semana con el, el Belén Municipal, el pero sábado. también a continuación, el siguiente fin de semana, algo muy importante también, como es el, el Belén Viviente, que esperemos que este año el tiempo acompañe y nos permita inaugurarlo el día 12, uh -huh. desde las 6 de la tarde hasta, la, hasta las 10 de la noche. En el mismo entorno, va a ser, En el mismo entorno, claro. todo el año pasado. Eh, eso es el día 12, ya nos hemos saltado al, al próximo ah, fin, fin de semana. De semana. Eh, ¿Más cositas por ahí que hay? El sábado 19 de diciembre está el concierto de del coronazare en el santuario a las 8 menos cuarto organizado por juventudes musicales con la colaboración también de de la delegación de cultura yo puntualizar ahí que lo que sí, sí en el día del coronazare no uh -huh. se cobra una entrada en la iglesia pero sí se aporta un me parece que era un kilo de alimento o un litro ah. de, de algo para es eh, también un poco un concierto uh -huh. solidario eh, o sea nada en, en cantidad económica pero sí en especie para esas personas necesitadas que uh -huh. ya pues en su día y como que para el día 19 que hemos dicho que es, no queda sí. tiempo todavía por delante, eh, nosotros nos encargaremos también de hacer la campaña de saber bueno qué, qué alimentos son los más necesarios para, para Caritas, supongo, ¿no? que será. Bueno, más cosas por ahí. El 19, después de ese concierto... Bueno, si, si quieres, continúa a tú ver, una pregunta el, de Navidad. Eso, el, el domingo, día 20 de diciembre, que este año es una fecha un poco también extraña, complicada. coincide en muchas cosas, complicadas. complicada. El 20 de diciembre a la una de la tarde tenemos el, el pregón de Navidad, uh -huh. que este año se hace en la Capilla de la Hermandad del Rocío, a cargo de don Rafael Portillo Ortega, que nos estuvo acompañando el 14 de noviembre en la presentación de la Navidad. Ya dije unas palabras. Y bueno, es un día muy especial porque ya también os iréis enterando de otras cositas no relacionadas con la Navidad, pero que van a coincidir con el día 20 de diciembre. Muy bien, sí, tenemos pendiente también otras noticias por ahí que ya iremos comentando Seguimos con la Navidad Bueno, se nos ha quedado por detrás que el mismo día 19 sí. Hay una zambomba flamenca que, que se hace la peña el chusco Pero que viene por diputación Un programa que se llama Estrellas en Navidad que otros años lo hemos tenido aquí uh -huh. Entonces bueno, en otros años lo hemos hecho coincidir con, con el día del pregón Al mediodía y viendo que, bueno, que el pregón de Navidad ha terminado un poco tarde Había mucha gente que ya estaba comiendo y demás Decidimos adelantarlo a... Al, justo al día anterior, en este caso al sábado 19, y hacerlo en el chuco para hacerlo por la tarde noche, como ya refresca en la calle, bueno, pues para asegurarnos de que la gente esté cómoda y demás y que asista, pues hemos decidido hacerlo en el chuco que está justo al ladito de la plaza. Pío XII y que bueno, que, hay, que es un sitio que a la gente la verdad que le gusta acudir, a escuchar, conciertos y demás, porque es un sitio bastante acogedor. Sabemos quién viene, alguien Pero de que trae diputación escuela, en este caso, ¿no? No, 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 no sé todavía eh, el nombre del este Sí, caso, sí, sí, ¿no? sí, sí. Un programa que hay, que hacen a nivel provincial y lo que hace bueno que en diferentes mm. municipios, pues llevan lo que se solicite, ¿no? nos daban la posibilidad de elegir otro tipo de música, nosotros entendíamos que, que como en este caso tenemos el, el concierto de, del Coronazar y había también por ahí la posibilidad de, de una orquesta, traer una zambomba para que hubiese pues también variedad y para todos los gustos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso no lo olviden, en el Chusco el día 19 por la noche con entrada gratis, sí. ¿eh? que uh -huh. nos gusta mucho cuando vemos las zambombas que claro. se organizan en <laughs> lugares cercanos, como Jerez, que bueno, es la cuna pero mmm, la vamos a tener aquí y además para disfrutarla gratis con, con esta gente de Diputación. A partir de las y media de la noche. no y media de la noche. Muy bien, el domingo entonces el pregón, eh, sí. que va a ser? ¿Dónde? La en la capilla de la Hermandad del Rocío. La capilla de la Hermandad a la del una Rocío. De la tarde. A la una de la tarde. Y pasamos ya al siguiente fin de semana. Bueno, pasamos ya... Bueno, tenemos más actividades también sí, sí, sí. para los menores que tenemos que comentar, ¿no? Sí, sí. mira. No te habíamos anunciado ya que el 28, el 29 y el 30 hemos tener actividades... Para, ...para los niños la Plaza Pio XII a las 12... ...pero hemos conseguido también que Diputación... ...finalmente nos mandara una actividad más... ...que lo que hemos hecho es, es solicitarla... Para, ...para ampliar la que ya el Ayuntamiento ofrecía... Uh -huh. ...entonces el, el 28 tenemos magia, marionetas y animación... ...el 29 un cuenta cuentos... ...el 30 teníamos eh, marionetas, payasos y animación... ...y hemos conseguido justo para, para el domingo anterior... ...para el domingo 27... Pues que haya clown, que como payaso, magia y malabares, en clave de humor. Todo esto en Plaza Pío XII a, a por la a mañana, las 12. Para, sí. dirigido a los más pequeños. Sí, sí. entonces son correlativos. Sería mm. entonces domingo 27, lunes 28, martes 29 y miércoles 30. Domingo, Luego, lunes, martes y miércoles, ya tocando a final de mes, tocando a final de año. Actividades a las 12 del mediodía gratis para los niños, para los pequeños, a las 12 del mediodía. Sí, los para, para los niños, para que acompañen los padres, los, padres, los abuelos, los chitos, todos. <laughs> porque verás, muchas veces es curioso ver que incluso se llegan a reír más los adultos que, que los pequeños mm. con, con estas cosas. ¿no? Sí, esto se ha hecho otras veces eh, por la tarde, ¿no? Navidad? No, o, o en, en, en Navidad siempre lo hemos hecho. ¿Siempre a, por la mañana? a las 12 del mediodía, mm. sí, porque si lo hacemos por la tarde... Si lo hacemos coincidir con el horario de apertura que tiene el comercio local, nos coge ya de noche casi, oscureciendo, empieza a hacer mucho frío y cuesta más trabajo de que los pequeñitos aguanten una hora uh -huh. a la intemperie, una ¿no? Plaza. Entonces, a las 12 del mediodía es una hora buena, que está todavía el sol y que es una hora también muy buena para, para bueno, que se anime también el comercio, que también con esa finalidad se, se hace poniéndolo allí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues todo eso va a desembocar en, ya en enero en Los Reyes, claro, ¿está? Sí. sí. El día, ya pasamos directamente al día 4 de enero con el cartero real, eh, a las 12 del mediodía también, eh, y también en la Plaza Pío XII, uh -huh. como otros años. Uh -huh. Y súper contenta la, ¿La, la cartera? persona, sí, ese la, año la cartera, ¿Te real, muy cartera? contenta. Sí. <laughs> la verdad es que ya había estado otros años ayudando a, a otros car carteros y demás, porque yo no sí... Uh -huh. Lo, lo solemos pedir de, de algún miembro del de, de centro de la tercera edad y, y la he visto emocionarse incluso digo pero Ana si tú llevas todos estos años ayudando y demás pero sí que es verdad que es muy bonito mm. la, la, la cara de, de ilusión de los más pequeños entregando la carta para los Reyes Magos es algo muy bonito además una persona que tengo que decirlo por la parte que me toca por servicio social una persona que colabora con el banco de alimentos Uh -huh. ...hace ya tiempo... ...y bueno, pues yo creo que, que quizás un premio... ...un premio merecido a, a toda la colaboración... ...durante todo este tiempo. Esa labor muy bien. Uh -huh. Y pasamos al día 5, ¿no? Sí, ya el día 5, que bueno... ...que es el día que todos los más ...seguimos pequeños, la tradición, ¿no? Sí, 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 que los pequeños ya, ya están esperando... ...a que a las 4 se haga el acto de la entrega... De, ...de las llaves de la ciudad. ¿En el castillo? En el castillo, uh -huh. que ya bueno, que ya vemos... ...que todos los años empiezan a, a aumentar... El número de, de pequeñitos que van a acompañarlos les gusta muchísimo acompañar el recorrido que van haciendo por el centro andando y tiene la posibilidad de, de acercarse a los reyes y no verlos solamente montados en, en las carrozas. En la plaza de Abasto cogerán el tren, ya iremos al almacén, y saldrá la, la cabalgata a partir de las 6 de la tarde. Ahora el mismo recorrido que, que el del año pasado, que lo que hicimos es que me dé. Eh, cuando coges Víctor Pradera, en vez de meterse para Miguel de Cervantes, continúa Víctor, Víctor Pradera Recto, Avenida de Regla, y lo que hacemos es que terminamos en, en la calle Miguel de Cervantes. Eso fue una, una petición que nos hicieron eh, la Asociación de Comerciantes el año pasado. La verdad que quedó bastante bien y este año bueno pues volvemos a, a llevar el mismo recorrido. Se bajarán en la Plaza de Abasto, harán de nuevo el recorrido a pie hasta la Plaza. 12, ¿no? Y allí harán el acto de, de la adoración. Que también, bueno, hay muchas personas que, que esperan allí para verlo porque queda muy, muy bonito. Bueno, pues con pocos recursos se saca una Navidad adelante, pocos recursos económicos, digo, pero uh -huh. un año más, pues se hace un esfuerzo, ¿no? Y, sí. y se mira por todas partes, por donde hay que mirar, ¿no? Supongo que habréis buscado debajo de, de las piedras. ¿no? <laughs> la verdad es que sí, pedimos, ya te digo, mucha ayuda a la Diputación que este año no hemos contado como otros años con, con la colaboración que hemos tenido con el tema de las actividades infantiles, que solo todo, prácticamente solo todo lo subvencionaba. Ellos. Diputación, hemos conseguido finalmente después de pedir mucho, porque son jupidones, <laughs> que nos ven una actividad, bueno, mejor una que ninguna, y también hemos tenido la suerte de, de que vuelvan a repetir estrellas en Navidad que, que también, bueno, son grupos bastante buenos y, y que nos ayudan. Si no fuese también por la colaboración de, de la Asociación de Belenistas, que, que hacen muchísimas actividades también ellos y que nos colaboran con, con prácticamente todas. Si no fuera también como asociaciones como ACITUR, que complementan con, con la programación que ellos hacen, otras entidades como eh, AFICHI. ¿Y ¿Cuál era la otra? Cheadi. ¿no? Cheadi también. Cheadi es que también, cosa. que tenía actividades. Bueno, pues. ...si vamos sumando, sumando con la colaboración de, de muchas entidades... ...bueno, al final tenemos una programación en Navidad bastante amplia... ...que ayuda al comercio local... Así tú, que claro, sí claro. ...que ayuda al comercio local y, y que también, bueno... ...que le da vida a, a Chipiona una fecha que, que no es el verano... ...que es lo que todo el mundo venimos reclamando hace mucho tiempo". Muy bien, pues si queréis añadir algo más, por mi parte también tengo que mencionar que aquí en esta casa vamos a recibir todo, por lo menos eso nos han prometido, pero que, que lo cumplan, creo que sí. Eh, vamos a recibir a todos los coros de Chipiona que están también poniéndole su colorido a, a la Navidad: el coro de las Marías, el coro de la eh, Divina Pastora y también el coro de la Asociación de Mujeres Progresistas, La Palmicha. A todo esto creo que se ha unido también un pequeño corito que han formado desde la Peña Flamenca José Merced, que también se agradece, el coro de Villancico. Y bueno, si hay alguno más que yo desconozco, desconocemos y que estáis y que interesados en venir, pues las puertas de la radio están abiertas y durante esas fechas navideñas que vais a estar en la calle, pues tenéis el plató de la radio televisión municipal para venir, cantarnos, tomarse una copita y alegrarnos las mañanas a los oyentes también. Tenemos el centro de la tercera edad, el de la tercera edad. Ah, el otro El centro coro. de la tercera edad también. Que también, uy, que, que a ellos les gusta más participar. <laughs> pues también, claro. Le les gusta a ellos muchísimo. Y la bueno, verdad es que, que una nos actividad... queda pendiente buscarle una fecha estamos uh -huh. planificando una zambomba en la tercera edad también uh -huh. Pasa o que no podemos decir todavía fecha o sea porque que es que no la queremos. agenda está de una manera que tenemos que sentarnos y no queremos decir una fecha para que lo Bueno, no pueda está el almuerzo hacer. también navideño. El día el 18, 18 que hacen, también. Que hacen también ellos? El día 18, que ahí eh, se vuelca. Ahí sí que es un trabajo muy. Bueno, a mí es que me toca por todas partes porque mm. cultura, tercera edad y asuntos sociales, pues lo llevo yo y entonces la navidad este año me toca por todas partes. <risa> <risa> por eso te digo que aquí Acábala vamos. Acabar en pachar. Aquí estamos. Sí, eso estaba yo diciendo, que creo que soy de las pocas adultas que no se quejan de la Navidad. A mí me encanta. Yo, eh, mi casa se ha vivido desde siempre y el Día de los Reyes, yo creo que seré una viejecita de 80 años lo viviré con ilusión. Aunque este año me está costando trabajo, pero, pero bueno, yo creo que al final lo bueno es que estamos aquí riéndonos, que las cosas van marchando, que todo va saliendo, que este es un pueblo que se vuelca en todo, sobre todo lo que sea solidario. A mí me compete ahora mismo decir también que la campaña de Ningún Niño sin juguete también ha empezado ya, de la Asociación Acción Solidaria con la colaboración de la Caixa como otros años, uh -huh. que pueden ir apuntándose ya allí en la misma asociación, aquellas familias que bueno, que este año pues lo tengan difícil para que sus niños tengan juguetes, y que es otra cosa más que está, que está en marcha y que, que bueno, me parece una labor muy bonita y, y que lo que se dedica es arrancar una sonrisa y que todos podamos pasar unas navidades. Lo mejor posible. También hablando de solidaridad, el día 28 me confirmaban esta mañana en el programa del taller de radio de la Asociación de Mujeres de La Palmiche que va a ponerse en marcha el día 28. Me decía a través de esa conexión que teníamos con la cocina social, con chinos, decía que van a poner en marcha eh, esos chocolates, café con los rosquitos que se van a elaborar por parte de Acitur en, ese, en esa muestra de, de dulces navideños que se va a hacer también eh, próximamente. Ya de eso informaremos. Así que. ...nos volvemos muy buenos siempre... ...cuando llega esta fecha... ...debíamos de mantener ese carácter todo el año... Además, ...mucha verdad? gente afortunadamente así lo tiene ¿no?... ...pero hay que mm. insistir en ello ¿no?... ...que no solo nos quedemos aquí parados. Hay, hay, la verdad que es un pueblo muy solidario... ...porque yo sinceramente muchas veces... ...cuando llega un momento que ya no tengo recursos... ...no sé dónde tirar... ...yo descuelgo el teléfono... ...y tengo varios números de teléfono de asociaciones... ...de las que cuando el ayuntamiento llega... ...hasta donde llega ya no puedo llegar a más... Esas asociaciones, la verdad, que nos ha echado un, una mano, pero muy, muy importante. Y creo que no me podía ir hoy de aquí sin, sin decirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Davinia. Muchas gracias y a prepararse entre, oh, oh. <laughs> entre porbrón y porbrón con, sí. <laughs> con, el con la caja del bombo y el pito. Ay, <laughs> que... <laughs> oh, Dios mío. Pero <laughs> yo creo que, ya, como ya estoy acostumbrada, tampoco ya me, me resulta tan extraño. ¿sabes? Bueno. Mañana, bueno, tenemos sección fotográfica de, de las damas de... Del carnaval, mezclado con la programación de Navidad, pero bueno, en fin, que se lleva todo para adelante. Sí, sí, Tú estás sí. Acostumbrada ya. sí. Ya, ya me he acostumbrado. <ríe> ya <ríe> ya se, no eso me quedar. ha dicho. Dice, es que te tienes que encallar, Estefania, ya te acostumbrarás. Ya, ya te acostumbras. de dos años repitiendo lo mismo, <ríe> <ríe> ya te acostumbras. Muy bien, pues muchas gracias y aprovechamos para desearos feliz Navidad ya. Muchas gracias, igualmente. <laughs> y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Hasta vosotros.